Yopal Empresarial, ciudad, región con río, joven, justa y todos trabajando. El alcalde de Yopal, John Jairo Torres Torres, a través de la secretaria de Acción Social, Luz Marina Cardoso, y el líder del programa de adulto mayor, Unmanda Aeropuerta, celebraron el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez en los diferentes centros vida del municipio. La idea es en esta mañana que podamos nosotros como adultos, como amigos, como compañeros, como padres, como hijos, tener hoy un acto de conciencia con nuestros adultos mayores. Que hoy sea el día en que nosotros reflexionemos y podamos entender que nuestros adultos mayores son esos seres hermosos que nos dieron todo, que entregaron todo por cada uno de nosotros. Así que, por favor, estamos en este día celebrando con mucho amor en todos los 7 hogares vida. Seamos cada día mejores con nuestros adultos mayores. Es necesario que cada uno de nosotros seamos, pongamos ese granito de arena y entendamos que ellos tienen la experiencia en la vida y que la palabra de Dios nos dice en su libro de Proverbios que corona de honra es la vejez. Así que honrémoslos, amémoslos y que cada día tengamos una entrega real hacia ellos. Démosles calidad de vida y amor, que es lo que ellos necesitan. Programa Adulto Mayor de la Secretaría de Acción Social, a través de la gestión de la primera dama Dora Emilce López y de la secretaria Luz Marina Cardoso, ha venido articulando unas acciones para mitigar el abuso, abandono al adulto mayor. Entre estas acciones tenemos los centros día, en los cuales tenemos 460 beneficiarios, donde estamos brindando atención primaria en salud, atención de geriatría y auxiliar de enfermería, atención lúdico-deportiva, entre otras acciones. Igualmente tenemos el programa de subsidio económico en consorcio con Colombia Mayor en Bogotá, donde cada 2 meses les estamos brindando un subsidio económico de 90 mil pesos. Igualmente los paquetes nutricionales, que tenemos beneficiarios a 4.400 adultos mayores y se están entregando los próximos a finales de julio. Para darle gracias a Dios por la reunión que tuvimos hoy, no maltrato al adulto mayor. Entonces esperamos que toda la ciudadanía nos tengan en cuenta y nos respeten cuando vayamos por las calles, que los carros no nos atropellen, que las motos no nos atropellen, que hagan el pare para nosotros poder pasar, porque nos están atropellando mucho. Han fallecido ancianitos debido al atropello de las motos y de los carros, y así donde esté parado llegan y se lo llevan por delante. Entonces, con todo mi corazón y con toda mi alma le pido al Dios Todopoderoso que la nación y todas las partes del mundo tengan cuidado con los adultos mayores, que merecemos respeto porque fuimos los seres que dimos más seres para este mundo. Gracias, amables audientes, y les pido también de todo corazón nos concedan su ayuda espiritual al adulto mayor, porque a veces también yo soy huérfana de padre y madre, mi esposo también murió, soy huérfana, no tengo hijos y me siento muy sola por el asunto de que me toca caminar de un lado al otro sola, pero yo sé que para ustedes y para mí tenemos un Dios vivo que nos defiende en todo momento, nos guía a cada instante. Muchas gracias y hasta pronto. La Secretaría de Acción Social busca siempre promover acciones que permitan generar un buen trato hacia las personas mayores.